Buenas noches. Bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA. Programa ya número 50. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, ah, buenas. ¿Qué tal? Que nos iba a decir, eh? que vamos a llegar a los 50 programas. Bueno, <laughs> bueno. Bueno, pues aquí estamos, ¿no? 50 años de, uy, 75 años de la NBA y 50 programas de Tiempo de NBA. Que ven con plan retro, ¿veis? Hoy que hacemos el aniversario sí. y ven con plan reto dentro sí, sí, sí. de tal. Pero bueno, eh, están con, con la polémica, ¿eh? Con la polémica de claro, porque se jugó el primer partido de la. Bueno, que no era la Plan NBA, era la liga esta que se crearon la LBB. Pero se han olvidado de lo que era la, la liga del, del oeste. Hay polémica, hay polémica. Pero bueno, bueno, pero es todo, todo, todo empieza bien. Empieza y termina en Canadá, ¿no? Exacto, todo empieza, todo empieza en Toronto, todo empieza en Toronto, con los huskies. Bueno, pues nada, venga. Pues nada. Voy a poner esto otra que me que está muy mona. Sencilla, pero mona, ¿no? Claro, ahí en. en, el, con, en con un fondo rojo de neón. Fondo rojo Bulls. Exacto, exacto. Claro, claro, es es que te caso. he visto rápido estarás contento, ¿no? contento con ¿no? Estarás contento con la camiseta, hombre. ¿La que, sí. se, la que han sacado ahora para para City Edition, sí, 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 sí. Hay gente que no, eh, hay gente que no está contenta con la camiseta de este año. Bueno, es la del debut de Jordan. Se han basado la del debut de Jordan con los Bulls. Que, que, tiene varios factores, tiene varios factores, no solo el debut de Jordan, sino que también el logo eh, está con los colores de cuando del año que se crearon los Bulls, uh -huh. el año que nacieron los Bulls. Eh, espérate, y te lo digo ahora todo claro. ...que uh -huh. Esto lo ha puesto... A ver qué nos... Rob Safer, uh -huh. que pone el color del logo del año de creación del equipo. Números y lateral con, como los míticos eh, ...Luba Bulls de los 70. Tipografía de Chicago del año rookie de Jordan, el 84, y la línea roja de una de las más místicas equipaciones del 96. Joder, o sea. Tiene pasar, ha pasado por todo. Como la NBA cumple 75 años, ha recorrido todos lo, los Bulls. No, están chulas, ¿eh? Yo te he visto vale, están muy, muy chulas. La Edenberg de mm. es espectacular, lo, lo lo hablamos esta mañana. Me parece espectacular. Ya me ha dicho Canadian Chacha, me ha dicho. ¡Shh! Calma, para. Con calma. <laughs> ha he hecho para, porque ya le he enviado la foto. Ha visto, me dice, eh, 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 relájate. No vale prevenir que curar, ¿no? Sí, sí, ya directamente ya me la ya me la ha dicho. Dice, espérate. Bueno, están cerca los reyes, ¿no? Los reyes magos. Sí, pasa que donde las compro yo en, en Denver eh, nos pega unos palos la aduana, porque vienen desde Denver. Sí, sí. Y claro, cuando has pagado la camiseta, has pagado el transporte, cuando llegas aquí le tienes que pagar 40 euros más al, <laughs> a, al DMRV. Madre mía. Bueno, DMRV, eh, no. Eh, Fedex, lo trae Fedex. Y claro, ya me ha dicho, espérate a que estemos en Canadá, dice, porque estoy harto ya de pagar estos pastizales por las camisetas. <laughs> Hombre, no, no me extraña, eh, no me extraña. Que además eres tan sibarita ahí de Denver, una tienda específica. Que claro, ah, no, 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 es que son de las pocas, lo, de las pocas que lo tienen, ¿eh? o sea, estas ediciones así tal, no las encuentras en la página de la NBA y las encuentras son en las réplicas, no llevan la publicidad. Es... Ya que la compro, la compro bien, claro, claro. <laughs> no te ya que mí, me no. doy el capricho, me lo doy bien. No, no me te pasa con a mí que, que tengo camisetas y como los puse a día de WhatsApp, porque es que no sé ni que las tenía. <laughs> Eso es fácil sí. bueno, Yo cuando, cuando volví a abrir el armario De las camisetas de la NBA me, No me acordaba Que tenía eh, la de Noah Del año que fue eh, Defensor del año No me acordaba que la tenía Y de repente la vi y dije Hostias, Ni me acordaba ya de ella Qué poco duro este chico, ¿no? ¿Noah? Sí pues cuando se lesionó Ross ya empezó ahí. Realmente eh, tuvo po pocos años, ¿no? Eh, bueno. Sí, tuvo bueno, poco sí. Seis añitos, lo que pasa que, claro, eh, los seis de Bull, porque luego, claro, eh, te vas y recuerdas su época en, en Nueva York y. Es mejor no recordarla. <laughs> Yo creo también que el que le llegó de golpe eh, el baloncesto moderno y no tenía ni físico ni calidad para adaptarse, porque era el típico pivot lo grabamos otros días, rocoso ahí abajo, pero claro, sin tiro exterior, no tiene movimiento de pies. Y claro, llegó el nuevo básquet, como se dice, claro, a ese tipo de pívots eh, que no tenían ni bote, ni tiro, ni nada, pues se encontraron con, ostras, ¿y si no te puedes renovar? Pues sí. Pero bueno. Hemos visto que aún así eh, que es todo cuestión de, de cómo te adaptes, mm. porque hemos visto como, eh, por ejemplo, eh, Gobert sigue siendo élite mm. entre los pivots y no es un no es un jugador ni siquiera que pueda salir a defenderte a un tío que a un exterior. Mm. Lo que es Pero muy rápido. Bueno, ¿no? Lo que tengo que ver es que es muy rápido. Eh, como ver, es muy rápido, es muy grande, es eh, un físico tremendo. Entonces, bueno. Y que se cuida, cosa que Noah, los que hemos seguido un poco el baloncesto francés y tal, a ver, o sea, Noah no era, o sea, Noah es, es el Margasol de Francia. No, no. <laughs> que, que os recomiendo, al, le han hecho una entrevista a Margasol. Sí. Y ha, y ha dicho un par de frases que me queda con una que, que dice que cuando, cuando fue a celebrar con Toronto el título, que se sintió como Son Goku cuando, cuando veía la luna, la luna llena. Dice: empecé sí. con una cerveza, con dos, con tres, y cuando llevaba siete ya, ya empezaba a tener chispitas en los ojos. Y dijo: joder. <laughs> o sea. <laughs> no, es que yo creo que Marga fue el que más disfrutó ¿no? de, de, de ese título. Hombre, es un mito en Toronto. O sea, es un mito solo por la. No por lo que hizo después, sino por la fiesta que se pegó ese día. <risa> <risa> ¿Y, ¿Y en Toronto no lo quieren volver a tener? No he escuchado nada, ¿ves? Ahí sí que no te sé, no te sé decir. O sea... Que enseñan a los jovencitos ahí para enseñarles. A ver, la gente se, se cabreó porque justamente como hizo un último año de aquellos de cobrar y no hacer nada, o sea, le, le tienen cariño porque llegó y, y, a, y a seis meses ayudó mucho a ganar el, el anillo, pero luego el, el año siguiente se lo pasó de fiesta, como quien dice. Yeah. Entonces, hombre, teniendo pivots como llamar Magloire, teniendo pivots como incluso Hola que también estuvo allí. Y otros pivots que han pasado por la franquicia, no creo que Marga Sol sea el más. el, eh, eh, el más querido. <laughs> por decirlo suavemente, ¿no? Que nos han sido mundial también. <laughs> Muchas fiestas. Es que, es que... <risa> 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 Muchas resacas, ¿no? Él lo ha dicho, eh. Él ha dicho. Lo ha dicho sin problema. Ha dicho que que es que si alguna vez tiene que tomarse algún ibuprofeno, dice, oye, dice, nunca está de más tomarse una o dos cervezas y pasar la línea de vez en cuando, que con un ibuprofeno todo se arregla. O sea, y lo ha dicho, o sea que es, Y ha dicho yo, soy un jugador atípico. Así, O sea que ya, ya Ya lo ha dicho todo, pero bueno, es sincero. No, sí, sí, por lo menos. Bueno, Miras allá, ¿no? a ver noticias chicos Vamos allá. Venga, eh... Las, las tenéis abiertas por ahí. ¿no? Sí, ya las tengo abiertas, no te preocupes. Ponos a los cuatro y así vamos sí, viendo. Yo me Venga, las pongo aquí. Dylan Brown indica que aún tiene secuelas de COVID, siente haber jugado tres partidos en lugar de uno y tiene dolores articulares persistentes y fatiga. Bueno, pues eh, como una persona normal, ¿no? que, que se ve en sí. la tele también, ¿no? que tiene fatiga crónica y tal, que son las secuelas que tiene el COVID en algunas personas. También los deportistas de élite ¿Sí? de las tienen. Sí, Otra sí. cosa es que esto no le, no le. Yo, por ejemplo, el otro día que estoy viendo el Boston. El Boston Gu Washington. No parece que no le afecta para nada. No, bueno, ni cuando metió los 46 puntos tampoco. Por eso. <laughs> no, pero vale. lo, lo que ha dicho es que cuando hace un esfuerzo, eh, luego para recuperarse tarda más que antes sí. del COVID. O sea, sí. las palabras exactas son esas, que cuando. Después de terminar el partido está bien, pero eh, un partido sí, y a lo mejor al siguiente ya está que le cuesta recuperarse, que necesita cama. Sí, exacto. Decía que después de haber jugado un partido es como si hubiera jugado tres. Fue la frase que utilizó. ¿En qué fecha lo cogió exactamente? ¿Antes de empezar la temporada? El año pasado, creo. En la temporada. O sea, Ay. en la temporada pasada si no me equivoco Sí, porque yo creo que también el tatum también tenía menos en la temporada pasada también se quejaba de alguna secuela ah bueno sí. no perdón no al principio de la temporada no que lo cogieron Muy él y a sí. estoy buscando aquí a ver si la dice exacto a ver si tal claro es que le he puesto Jill sí. en Brown Covid y todo el mundo habla eso eh, todo claro, es un sí. par de días el Tatu sí que fue en la temporada pasada Sí. El 8 de octubre de 2021. Jenny Emblema positivo por, por COVID-19. O sea, hace nada, hace un mes. Sí, 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 sí. Al sí. principio sí. de temporada. Antes de empezar, que se per... Llegó pri... justito, justito al primer partido. Sí, porque estoy viendo que el primer partido fue el día 20 que jugaron. Que metió los cuarenta y tantos puntos. Estos el segundo metió nueve. El tercero no jugó. El, el cuarto metió treinta. El quinto trece. Y el sexto 34. O sea, muy regular. Un día muchos y otro muy poquito. Sí, pero igual los que los Celtics. En ¿no? general, sí. 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 Los Celtics eh, están siendo un, un equipo muy, muy, muy regular, al menos este principio de temporada. ¿Crees que Udoca va a llegar a Navidades o no? Sí, yo sí, porque yo creo que los equipos de la NBA tienen un poquito de paciencia y tal. Pero no me está gustando nada, ¿eh? Udoca de momento. También hay que decir que... A ver, yo creo que sí, pero sobre todo porque esa apuesta de de Stevens, de de Steven. entonces no o sea, va a tirarse piedras a su propio tejado nada más empezar como general manager. Sí, y, y, y consensuada con los jugadores además. Pues ya sí. LeBron que estaba, Brown, por ejemplo ha eh, puesto fuerte también por Udoca. al principio de temporada. Bueno, antes del fichaje vamos. Mm. Tampoco bueno, esperábamos bueno. mucho ¿no? De Boston este año casi nadie. Los aficionados de Boston esperaban mucho de Boston, ¿eh? Sí, sí, yo también había leído eso de que estaban. Los muy detectado. Ayer, ¿qué programa fue que escuché ayer? Que, el, que es de Boston, eh, uno de los comentaristas, y estaba indignado. O sea, yo por la mañana en un de de Twitch, que aquello lo puso un momento, y él no me acuerdo quién era esa, pero estaba indignadísimo con. Con Boston y estaba pidiendo la cabeza de, de eso Udoca, no. y, veías en el, y, y veías en el chat que a la gente de Boston le decían de todo. Bueno hay que tener paciencia es su es primera experiencia de... experiencia de la NBA como principal. De esta forma bueno el primer partido de la liga lo vinieron de cuatro con Nueva York y los dos de Washington han estado ahí compitiéndolos... que podían haber ganado perfectamente uno. Claro, pero es que el problema de los partidos contra Washington, lo que le está leyendo mucho a la afición, eh, no es el haber perdido el partido, sino el cómo perdieron el partido. Porque Washington no estaba acertado en el tiro, les dieron muchas oportunidades. O sea, Washington se les fue en el resultado. Sí, pero es que perdona que. Ellos... Te derrupa, Anibal, pero es que eh, Boston estuvo peor en el tiro que, que, que Washington. Claro, pero es que eso es de lo que se quejan. Y además que si habéis, no sé si habéis visto el partido, pero sí, la, claro, sí. la última jugada. Es de chiste. Eh, la pizarra que pone Yudoka, hombre, es que yo normal que se quejen. Es verdad que acaba de empezar, acaba de empezar la temporada y todo puede cambiar mucho, pero es que los lleva a todos a donde quiere que esté el lanzador. Sí, pero tomarás el 2 de 23 creo que hizo Boston en triples, 2 de 23 o 2 de 24, no es culpa de Udoca. Claro, pero es que aún así estuvieron dentro sí. del partido. Sí, estuvieron dentro del partido, sí, 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 estuvieron dentro del partido, pero ese 2 de... Es, es, o sea, de creo que lo puse por, por WhatsApp a vosotros, 0 de 16. Sí, sí, llegaron a hacer 0 de 20 sí. y muchos aficionados ya estaba diciendo que no sea la, el peor partido de la NBA en el triple que está marcado en... 1 de 22 o algo así. Ah, claro. acabaron haciendo 2 de 23. O dos de 24. 2 de 26, estoy viendo ahora. Dos de 26, 2 de 26. Un 8%, oh, ¿eh? tela. Sí, pero que es lo que estoy diciendo. Es no... que sus jugadores no estén finos ese día, no tendrá culpa. Hombre, tendrá culpa más o menos del que el sistema no le deje solo tirar al tirador o que le deje más cómodo o menos cómodo. Pero si tú no. Si un 2 de 26, no es culpa del entrenador. Hay que para... Tiro mal hechos, tiros liberados, tiro de todo tipo, mancha. No y que y que Taytun está, aunque está viendo muchos puntos, está tomando decisiones dudosas. No hace jugar al equipo. Está haciendo sí, la guerra por su lado. Sí, yo, sí. El nivel yo el máximo sí. de Taytun lo vi en la burbuja. Sí. Y, y, después, y es que a más partir de ahí dijimos jodido, dije este chico va a ser la hostia, pero de, desde ahí para abajo. Es más, eh, yo he visto gente diciendo de que porque se ve que después del partido de perder de la manera que perdieron, se fue con Bradley Bill y estuvo ahí de risas con él y sentó muy mal al aficionado de, de Boston. Y había gente que decía que si no quiere estar, que se vaya, que pida el traspaso y se vaya. O sea, esto, okay. lo de disfrazarse de, de Laker y todo eso... Sí, es que, es que hay que tener pocas luces, ¿eh? aunque aunque sea Kobe, disfrazarte de Laker eh, siendo de Boston, a ver, o sea, no. Y más viendo el equipo como, como va, digamos que no es la mejor, no es la mejor idea, a ver. a ver. yo también, yo también cuando vi que se estaban Bill y Tatun hablando, yo, después que de esto que ha dicho Aníbal, yo creo que también puede que esté un poquito sembrando para la próxima temporada. Pero supuestamente son íntimos amigos los dos, y no sé si querrán jugar juntos. Él ha, dicho, sí, sí. él ha dicho en rueda de prensa que, que le estaba diciendo a Bill y que no pareciese lo que, que, que se venga que a jugar no, a, a, Boston. a Boston. Por eso digo. Pero es que no es el momento, la forma ni el sitio. O sea. No, no, está claro, está claro. Yo, si los Bulls esta noche pierden contra Boston de, de la forma que perdieron Boston contra Wizards y me veo a la Lavin. Hablando con Jalen Brown después del partido, en plan de, ah, da, vente ahí. Me da igual que le esté reclutando para venirse a jugar a los Bulls. No, no, sí, está es claro. Que el, que no no, 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 no es el ese lugar. momento ni la situación, claro. Es además, que ese es el problema. Además, yo creo que Bill es de los típicos que le parece que le ve que estás muy a gusto en su franquicia, ¿no? Sí. A día de hoy no da la sensación de que se vuelva loco por ganar un anillo y esas cosas. A ver, sí que ha habido esa, sí que ha aparecido eso en algún momento por sus declaraciones, pero sí que es verdad también de que ahora mismo el equipo, los Wizards se están funcionando muy bien. Yo creo que por encima de los que casi todos pensábamos es un equipo que Kuzma ha caído bien, eh, que se le ha ido Westbrook y lo está supliendo de categoría de Inguidi, que eh, Bradley le ha empezado muy mal la temporada. Y aún así Bans, eh, han ganado, eh, creo que van 5-1 en el este. Sí, Harrell. Harrell está a un nivel Harrell, espectacular. Está a un sí. nivel espectacular. Ha caído muy bien a la gente. y Yuskabue Pop también está muy bien. Mm. Pues es que hasta con las bajas que están teniendo, porque no está Hachimura. La Hachimura, Hachimura no está. Sí, está de baja, sí. Que Pero, está de baja por problemas personales. Sí. Eh, Bertans que está dando un mal nivel Bradley Beal que empezó muy mal Los tres primeros partidos de temporada Pero tienen a Kuzma En los momentos calientes Cogiendo el balón Y metiendo las canastas sí. Cogiendo seguramente los Más rebotes que en toda su carrera Está promediando más rebotes que en toda su carrera eh, Dinguidi Ha vuelto espectacular de acción Era muy buen jugador sí, Pero ha vuelto espectacular yo creo que en este, ahora mismo, en este traspaso, el que ganó fue Wizards. Pero claro, estamos hablando, esto se habla cuando termina la temporada. Cheers. Está mejor que Lakers. La gente pensando que en el traspaso perdía Wizards y ganaron muchísimo. Claro, es que ese es el problema, que yo creo que hasta los que estamos aquí nos pensábamos que los, los Wizards así no... O sea, era Westbrook. Contra Kentavius KW Pop, que sabíamos lo que te podía dar. kuma que no estaba dando mucho. Entonces, había así. Sido... Yo los puse arriba, ¿eh? Acordaros que a mí me diste palos cuando dije, ojo con Washington, ¿qué tal? ¡Hombre, no! Yo puse arriba a Washington y Cleveland. ¡Ah, wow, ¡Estás loco, tal, no sé qué! ¿Pero los ponías en play-in. Sí, no, los ponía en playoff. Creo que a Washington los puse en playoff, ¿eh? Uy, que, que saco la chuleta, ¿eh? Sí, sí, está... Bueno, no sé dónde la tengo ahora mismo, pero... Yo, no, yo no la puse arriba, ¿eh? Yo me acuerdo de que puse a Cleveland en Play-In y, y a Wizards lo puse ahí en, entre sexto y séptimo, ¿eh? O sea, que estaba ahí peleando por meterse en play bien, ¿eh? Porque, porque creo que es un equipo, es un equipo con una superestrella como es Bill y que luego tiene jugadores mmm, bastante, bastante compensados. Yo creo que, pusiste... que no, no me he esperado. Yo creo que fuiste tú el que pusiste 43 victorias. Ah, eso. en victorias derrotas. Sí, eso sí no. es lo que tengo aquí, la chuletilla, lo que tengo de victorias derrotas. 43. Mm -hmm. Yo le ponía en play en Y no 43. esperaba sí, Harrel, sí. ¿eh? Y no esperaba este Harrel. Sí, yo, yo, los pon... yo los ponía en play -in. Pero es que también es verdad que Bogel no supo utilizar el año pasado a Harrel, como muchas de sus piezas. Igual que al principio de esta campaña, ahora puede ir a mejor, pero lo que ha demostrado hasta ahora, eh, quitando el partido del otro día, es que tampoco ha estado sabiendo utilizar a Westbrook, porque los primeros partidos dejar a Westbrook ahí en una esquinita esperando que le llegue el balón para hacer un tiro. No, y cuando se sabe que Westbrook no es buen tirador. Sí, sí, por es, eso. Es que nunca está por encima del 30% en triples. Por eso, es que Vogel tenía mucho que, que mover. <laughs> no, que se bube bube. Boger es un burro. Lebron es el verdadero entrenador. Buah, que es entrenador, sí, eso lo sabemos ya. Y llena las sí, Porque Es por el ser culpable de que esté Westbrook en Lakers en, 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 en vez de Badí Hill. Sí, y que esté Carmelo Anthony también. Pero Carmelo Anthony por lo menos está rindiendo a un, a, a un grandísimo nivel. Sí. Están 51% en tiro de campo y 52% en el triple. Oye, ¿y al sí. jovencito este de los Lakers? Eh... Riffs, yo lo veo bien. ¿A quién, al... el, el adolescente pajero este de las películas, que parece. Sí, Riffs. Riffs. Yo, yo lo veo muy bien, ¿eh? O sea, el chaval está aportando. Está en, encima, me ha caído bien porque otro día hicieron una entrevista al padre y mm. veías al padre, el típico señor americano de la América profunda. Ahí con su gorra de los es barrigón, cara de, de señor que va por la mañana a buscar el, el pan con, con el perro. Y decía, no, esto es un sueño tal. Y decía, eh, no sé, me, me cayó bien. El típico padre también de las películas americanas. Eso, o sea, es claro, padre. es que es el, es, es el típico McLovin. Es la familia McLovin. <laughs> La verdad es que el chico ahí, pues eso, parece pues, el típico de la película el niño bueno de las películas, ¿no? De americano. <laughs> es que me hace gracia chaval, así eso. No tiene pinta nada de la NBA. <laughs> pero aguanta muy bien en defensa y tal. Bueno, luego el tiro de momento no me va tampoco, pero bueno, tira poco, claro. Pero en defensa aguanta muy bien, ¿eh? El uno contra uno. Sí. No, acaban de confirmar, va a salir en Twitter Que Envid no juega esta noche ¿eh? No le habíamos puesto aquí en las noticias Pero acaba sí, de saltar bueno, un tweet que, que no juega esta noche Que será Dramon Será la piedra angular del, del equipo Ya se sabía Ya se sabía Que Dramon era la piedra angular del <laughs> De es que proceso Tiene Descanso, no es por lesión Ni nada, ya, de hecho lleva de un, dos partidos Que está, está subiendo bastante el nivel Parece uh -huh. que ya se va recuperando la molestia en la rodilla y, y nada, pues nada, descanso. No sé si es el partido más acertado, porque creo que ya por la le podía ganar con Envy y sin Envy va a estar complicado el tema. Aunque Bien. el otro día contra Atlanta, partidazo de los Six, ¿eh? Sí, sí, ganaron de, como, no sé, sí. de 20, 20 tantos, o algo así. Sí. Seguro que no lo esperábamos ninguno de los cuatro, ese resultado. No, no, la verdad que no. La verdad que no. Un a ver, yo esperaba que ganara a Filadelfia, pero no por Partido no, más igualado, ¿no? De lo que, se espera un partido más igualado de, de lo que el marcador dice. Eso uh -huh. si es el final. Sí, está viendo que lo que dice Mateus, justamente. Que ya empiezan a recuperar activos. Bueno, venga, seguimos con las noticias. Venga. Sí. Venga, Trae ya un jugador de los Hawks, eh, clama contra la nueva norma que penaliza a los atacantes, dice el propio jugador. Es frustrante, hay muchas faltas que no se pitan. Voy sí, claro. a añadir la siguiente, que es de Jace Harden. A las quejas de Jace Harden Treyjaun hay que sumarle ahora apoyos es, eh, contrarios de Me encanta lo que veo. Creo que los árbitros están haciendo un gran trabajo, el baloncesto parece así, más auténtico. Y Draymond, Green. y Draymond Green también ha salido diciendo que, que ahora le, le gusta más este baloncesto. Sí, mira, me saca aquí una estadística muy curiosa. Mira, eh, que he sacado aquí de. Los tres libres que, que lanzaba tres ya en el año pasado y este año. Mira, el año pasado lanzaba 8,7. Este año lanza 4,4. Harden igual? Harden uh -huh. lanzaba el año pasado 7,3. Este año 5,5. Y Curry lanzaba el año pasado 6,3 y este año lanza 6,8. Lanza más. No soy el único de los tres. Y, y Don Sis también, porque Don Cis también era de esa escuela de tal. De tirarse contra el defensor, ¿no? Sí, por eso. Eh, bueno. bueno, eso se ve en un, en un segundito, pero ¿Ves? ya digo que. Lo que dice buper Booper. ¿Y Luca? Y Luca. Eso se mira en un momento. Vamos qué a bien. ver. Qué, qué bien me mira. lo pasé el sábado, Buper Booper, viendo a, a, a Luca desquiciado. Mira. Un segundito, Carlos. El, el Luca lanzó el año, el año pasado 7,1 y este año lanza 4,7. Bueno, y con un porcentaje pésimo, está en un 68%. Hmm. Para un posible. jugador de élite. Ayer pésimo. metí un triple desde el centro campo. Desde el el circo, único, casi. Uno de ocho. Pero era cuando estaba el partido caliente. Triplazo sí. metido, macho. Uf. Bueno, no me ha, metí. Ha, salido, ha salido diciendo que él se siente más cómodo tirando desde el logo. Que desde el triple normal y que tiene que entrenar los, los tiros normales, porque se siente más cómodo haciendo sus tiros. Uno de ocho hizo ayer en triple, solo metió ese tiro. Pues nada, que siga tirando de ahí. Claro. Bueno, entonces, pero vemos que la. Que la entonces estamos todos de acuerdo que la nueva, la nueva normativa favorece más el, el espectáculo, ¿no? Es más, como que, es que no es un, es un baloncesto más puro, ¿no? Sí, a las defensas. Sí. El, el único problema es que yo creo que hay algunos equipos lo, lo único que cambiaría yo de cómo está esto es que algunos equipos empiezan ya pegando desde el principio muy fuerte y no se les para tiempo no sé el que estás hablando ejemplo de, de San Antonio y de Detroit. no sí, San Antonio también he visto partidos San Antonio también sí. eh, son equipos que tienen un nivel eh, de intensidad muy alto y ese nivel de intensidad va a, a que desde el primer momento, en el primer ataque ya te están pegando una hostia, entonces es más difícil y es lo que dice Pupu, se les va de la mano, de las manos al partido a los árbitros en esos momentos, porque no puede ser que un jugador te pegue tres leñazos primero. No pites nada y al cuarto le pites una, porque te voy a decir, ¿cómo me pitas este? No has pitado el anterior que casi lo reviento la cabeza. Sí, eso, justamente me vi un Detroit Bulls y también me vi el San Antonio contra Denver. Y yo creo que era, que, que si lo hablamos que era desquiciante, o sea, cada jugada veías que pegaban por todos lados y dices, a ver, a ver, es... más pero puro, es pero más duro. Eso es lo de siempre, ¿no? Haz muchas faltas que te pitarán una de cinco, una de seis. Sí. Uh -huh. sí, al principio te las pitan, pero luego al final levantan el pie. Claro. Eso ya también, no, no sé si os acordáis, lo decía Aito, ¿no? El, el que... el, 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 la defensa cara te press que decía. Yo creo que es el inventor, ¿no? De eso. aquí claro, en Europa sí, al menos. Sí, sí, porque en Estados Unidos no se acuerda Jordan contra los Pistons. Contra los Pistons, vamos, eso era. <laughs> bueno, cualquier equipo contra los Pistons. sí. ¿Por porque eso era. Que por cierto, van a sacar una reedición del libro de, de Sam Smith de Jordan Rules. Sí, sí. Eh, con la traducción anunciado. a castellano. Nos hemos anunciado en la web en tiempo de tiempodebasquez.com. Además, lo podéis comprar en Amazon. Lo uh -huh. tenemos ahí anunciado. Sí, han sacado una reedición en castellano. Creo que sale este, ha salido a finales de octubre. Puede ser. Es que mm, no si no me equivoco, sale, eh, sale el jueves. El jueves. El jueves ah. Vale. Vale. Bueno, venga, continuamos. Siguiente noticia. Rimito, rimito. Uh -huh. eh, se ha vendido un par de zapatillas de, de Michael Jordan en su temporada de Rocky por 1,3 millones de, do, de euros, batiendo el récord de calzado usado en un partido más caro. Jordan los utilizó 18 partidos en su quinto partido de la nevera, en la que hizo 17 puntos, cinco rebotes y 5 asistencias contra los de Nuggets de Carlos. Ok. Hay que pillar a esas zapatillas. No sé si está por aquí que la de Anchacha. Eh, yo se ¿Te las, te las pedí. Vas a comprar? No, yo se las pedí, me dijo que no, pero mi hija me dijo, yo te las compro, papá. Pero al final, no sé, igual han sido ellas y no me han llegado todavía. No, no, a ver, son, tiene que ser una pura pasada. No, y además, es que, vamos, a mí me sorprende, bueno, el coleccionismo es así, ¿no? Pero me sorprende que desde aquel año, de Rocky, que era el 85, el 86, mm. eh, conserve las zapatillas una persona. Bueno, si las tienes ahí guardadas en, en cajas y tal. O sea, yo sí, creo que sí, sí. ya, que ya en el momento en la que compras algo así, ya sabes sí. que, que a los años va, va a valer dinero. O sea, yo, yo he visto zapatillas Jordan venderse a unos precios. Sí, sí, sí. Y, la, y las de Kobe, bueno, cuando, cuando cuando falleció, vendían, creo que las últimas que tenían del color verde, las de Grinch de, de Kobe, las, las, las Mamba, pasaron de 145 euros. Pasaron a casi 800 y pico en, en la tienda. Era un modelo, un número y, Carlos dices. Sí. Y, y las figurinas Funko. Figurín Funko también. Eh, 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 Carlos, lee lo que te dicen abajo en el chat. A ti. Esto va para ti. No te dices a la peque. <risa> <risa> me dijo que me las compraría. Tú estabas de testigo. <laughs> Creo que quiero recordar que en el mismo artículo donde se venía la noticia, las, las zapatillas que han, que han batido récord también eran de Jordan, que las vendieron por 650.000 euros o algo sea, así, 630.000. Sí. sí, y no hace mucho también se vendieron unos calzoncillos que había utilizado Jordan en un partido por 450.000 o 500.000. Sí, yo las que recuerdo eran las, las retro, las 12, se vendieron unas el año pasado por 470.000 dólares. Eso sí que lo, lo recuerdo. Pero bueno, esto ya, ya os digo, o sea, a, a mí me gusta la zona de Jordans, tengo tal y cuando las sacan a la venta normal y cuando sacaron las, las 11 creo, eh, tuvimos que dar vueltas por todo por toda la zona de, de París porque había unas colas, o sea, era impresionante y en un día volaron todas. Yo le compro la casa. <risa> <risa> Eh, el, el año de la burbuja creo que fue que eh, Pippen alquilaba su... No. Eh, estos playoffs estos últimos playoffs Pippen alquilaba su casa a 90 euros la noche para ver eh, la NBA, para ver las finales. Bueno, pues ojo porque Bisley igual se la alquila. Bisley que, que, que estaba ahí con la... tirándole ficha a la mujer de Pippen. Pues oye, por 90 dólares igual... <laughs> Si pones 100, igual hay postre. Se sí. <laughs> puede vosotros? que se me ha ido. Sí. sí. El este porque se me ha ido Venga, Voy a reiniciar, vale. Mira, justamente, vale. Booper Booper, ya que querías casa, ¿vale? Ben Simmons pone a la venta su casa de, de Murreston en Nueva Jersey por 5 millones de, de dólares que so, y son 7.000 metros de terreno. ...y 975 metros cuadrados construidos... ...la vi... ...la casa estaba... ...el, el anuncio estaba... ...bueno, no estaba puesto... ...estaba puesto el anuncio... ...con el link a... ...a idealista... La ...con las fotos de la casa... ...y realmente... Eh, ...tiene un gusto un poco malo... ¿eh? ...o sea, la cocina... ...el mármol de color... ...el mármol de cebra... Un, ...el lavabo con todo... ...una especie de grafitis que más que parecer un lavabo de una casa de lujo, parece más eh, de cualquier eh, discoteca de, de aquellas, digamos, un poco oscuras. Pero es que ellos, tú, tú te piensas que ellos se van a, a matar el tiempo eh, decorando la casa. Ellos le dicen, tú decórame el baño, pero coge lo más caro. Que esa hora vale un millón y cuando la venda van a ser cinco. Bueno, es que la compró por 2, por dos y pico, sí. Dos y pico y la ha vendido. Y, bueno, la ha puesto a la venta. Ahora que la, la vende, pero es eso. Pues ya está. Dobla el precio. También es verdad que se habrá gastado un pastofen en reforma que... Sí, 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 porque yo las... La de, yo sí... Yo creo que sí que la vi en la en Los Ángeles. Bueno, en la de la de Beckham también, el lático ese de superlujo. Y, y Aníbal, solo cinco dormitorios. ¿eh? <laughs> Poquitos. Poquitos, joder. De gastas Yo... cinco millones de euros para cinco habitaciones. A mí millón la habitación. <laughs> un, un millón por habitación. Lo que esta gente pone muchos baños. Yo recuerdo cuando leí la casa que se compraba, bueno, que se alquilaba Messi en, en París. Creo que tenía seis habitaciones, pero tenía nueve o diez baños. ¿Qué dices? No sé. ¿Sabes? ¿Sabes? que por si, por si en cada habitación viven dos personas, pues mira, cada uno, uno para año. cada una. Claro, pero, pero es eso, pero dice, ostras, eh, doblar los baños, digo, no sé, pobre, pobre señora que el, eh, eh, Señora eh, o señor lo que los limpia. Si la, si la cosa no es quién. Eh, cuántos baños tienen. ¿Cómo de grande es la cocina? Eso es lo Ahí que va. me interesa a mí. ¿Cómo de grande es la cocina? Eso es verdad. Eso está. Si, si has visto el, el programa esta alguna vez de los pasteleros, y hay dos programas que, que, que me gustan de estos. No sé si es el Discovery o estos canales, que están el de los pasteleros y, y luego el, el de las peceras, que es donde ha salido Dramon, ha salido Anthony Davis. Y es verdad que siempre pasan por la cocina y tienen todas unas cocinacas de aquellas que dice... Dios mío hey, pues es que Yo la, la casa lo utilizo Para dormir y comer mm. Ducharme a veces hace un me pegue. <laughs> Aquí no sé si, el, si, el, si Ese super le está pegando un palito A los de la NBA O, o, o a ti Aníbal a, Noval, a los de la NBA ¿Por? aquí es, No, porque te decía para cocinar mierda. Justo cuando te decías yo solo como y tal, pero bueno, luego he visto que era para el, para el NBA. Y aquí Canadian Chacha ya está soltando. Tirándomelas, así en francés, el Ilosenthal. Ya me la está tirando aquí. Bueno, bueno. Eh, ¿continuamos con las noticias? Sí. Venga. Eh, ahora empezamos con las, las. Bueno, todos los contratos, que es que los CAPS han ejecutado la opción de por Garland y Dylan We y Dylan Wendler, la de cuarto año y la de coro por tercer año los Sixes han hecho lo, lo propio con Max y Zybul, y los Guaros lo han hecho con Poole y Weisman y ya puedo decir que no lo teníamos aquí que ha salido hoy los Suns no lo han ejercido con Jalen el, el pivote este grandote que tienen con, con gafas Jale no me acuerdo cómo se llama sí. Jalen Smith Jalen Smith han dicho el que al final de año el que... número 10 del draft bueno. del año pasado pues ya han dicho de que el fin de año es a, a gente libre no restringido no restringido sí sí ha dicho que no lo quieren y no parece un poco sorprendente sí sí porque no le han dado bola no, tampoco le han dado bola no le han dado muy nada. muy sorprendente a ver a mí me extrañó mucho que le cogieran no Fenis eh, pues porque que era un traen a Chris Paul entonces pues piensas que va a coger un, un Rocky o un novato más maduro, ¿no? Porque ese chico está muy verde. Pero de ahí no sacarle nada ni y ahora cortarle, como quien dice, sí, deshacerse de sí, sus claro. derechos. Eh, porque la verdad es que el chico tiene buena pinta, no sé. ¿Sí? Debe, debe trabajar poco. Sí, porque realmente, eh, claro, que porque pasen de suplentes, ha pasado por delante suyo el año pasado McGee, Jugó por delante suyo y tal, es que no está jugando. Es por eso que Camins incluso pasaba por delante suyo. Dice, ostras, sí. eh, es, es claro. raro. Bueno. bueno, y justamente seguimos con los contratos. Y es que Miles Bridges ha rechazado la oferta de renovación de 60 millones por cuatro años con los, con los Hornets. Recordar que está promediando 24,6 puntos y 7,7 rebotes. Eso fue. Bueno, eso salió porque se lo ofrecieron en la agencia libre y él lo. O sea, cuando se le dio las renovaciones y él lo rechazó. Y estábamos diciendo que, como no se lo había ofrecido Charlotte, se está diciendo, ahora os vais a enterar y me vais a pagar más el año que viene. Pero es que ya le ofrecieron casi 20 por año, 15, 15 millones por año. 15. 15, sí, sí. Que. Para lo que había hecho en eh, las temporadas anteriores, tenía que está tener bien. una confianza muy, muy clara de que este año se puede llevar el premio al jugador más mejorado de la temporada. Porque si no. Y se lo está ganando, ¿eh? Realmente está haciendo un temporadón. Sí, pero ¿qué le vas a subir? Ya, y el problema es, luego, claro. Mmm, porque sí, vale, que... le, le puedes subir 5 millones por temporada, eh, por, por año. Y ponerlo en 80, 20 por 20 por año. Pero es que ofrecerle más es una locura, porque ya has visto que es, este año ha sido su mejor año, pero es que si es un espejismo para cobrar más. Sí. Y es luego que también. Te, que ver, te, te. Estoy, estoy viendo las estadísticas, es el cuarto año, el prim, en puntos, ¿eh? el primer año, siete. 13, 12,7 y este 24,6. Bueno, y a ver, llevamos 6 partidos. Tampoco eh, hay que ver cómo lleva, sí, Charlotte. Mm. Pero bueno, es que está a un nivel impresionante, ¿eh? Ahora mismo. Sí, pasa que también luego, si nos ponemos en la piel de la, de, de la directiva, es meterte en lujo fuerte en un mercado como el de Charlotte y sabiendo que mmm, tienes muy pocas posibilidades de realmente llegar a algo más allá de pasar una primera ronda de playoffs. Claro, es que hay que plantear muchas porque dices, a ver, tienes a Lamelo, está claro que es, tiene que ser la, la estructura del equipo, porque es, es un fuera de serie. Tienes jugando a Rosier, que, que ya ha vuelto. Se está jugando bien también Hayward. Claro, yo creo que si quieres meterlo un contratazo, claro, porque si nos metemos en 20, ya estamos hablando de que es un 20, pero es un máximo, o casi un máximo, para para briches, claro. Entonces, si ya te metes ahí, mmm, o te desprendes de, de Hayward, o si no, ya, ya explotas todo lo que sería el presupuesto. Y a ver, Hayward idea. dicen que se quieren desprender. Es que será la única opción, porque si no, realmente se han meterte ahora a pagar una burrada a un equipo que, a ver, está jugando muy bien, todo lo que queramos, pero nadie lo da como para que siga este nivel toda la temporada. Yo creo que si ya la hay que apostar Nadie apuesta por, por Charlotte jugando una semifinal de conferencia y ahora no estamos en la final. Una semifinal de... Por eso digo, no sé, meterte ahí un... en un lujo importante para, para caer en la ronda de playoff año a año, tampoco yo lo veo demasiado inteligente eso. Pero bueno, si, si, si sale Hayward, pues entonces sí, puedes coger la plaza esa. Claro, pero el problema es Hayward. Ya sabes lo que te ofrece, ya de seguro. Y, pero porque ha estado varios años. Pero ¿qué te puedo? O sea, es, ¿este te ha ofrecido un año? Ahí te la estás jugando. Sí, sí. Es que es eso. Yo, yo considero de, de que es mucho. Mm, de a ver. Estoy viendo mm. los salarios de Charlotte. Tiene para el año que viene 115 comprometidos. Sí, pero al, eh, a la Melo le toca renovarle ahora, ¿no? Se no han renovado ya, a la Melo no, le toca. La Melo es el segundo año. Pero imagino que ahora, ya lo un año ya le meterán un contratazo. No, ¿Rocier no es el que le han puesto no, contrato años no, no. o Rocier? Eh, Rocier el año que viene, de bueno, 17 le han hecho una extensión pasa 21. Uh -huh. Y la Melo todavía le quedan tres años contando esta de, de salario controlado este año 8, el año que viene 8,6 con y 10,9 con nueve el siguiente es, es ahora cuando tienen que aprovechar si quieren pegar el estirón y subir de la clasificación Sí, pues es un... le, pueden, es... le pueden pagar 20 millones y, y no estarían en el lujo todavía no los 20 millones sí pero y si yo me refiero y si él yo lo que me refería es y si él busca más el, un máximo para él debe estar 28-29, ¿no? Yo creo que va por ahí. ¿eh? Por lo que leí, él, él estaba pidiendo justamente eh, que se le pagara lo mismo que se le está pagando a, a Michael Bridges en Phoenix. Son los, eh, en los 90. 90 en 4. Estamos hablando, entonces son. Son 20. 22,5. 22,5, sí. sí. Vale. Bueno, hay, pues a ver si un poco, temporada, a ver, vale. la temporada, ¿vale? Claro, si esta temporada, vale. Sí, 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 sí. Sigue sí, con esto número final de temporada, vamos, e incluso más. <laughs> bueno, bueno, ¿qué más hay chicas, para ahí? Sí, eh, Lo que decíamos, que hoy, hace 75 años, se cumple, se jugaba el primer partido de la, de la NBA en Toronto entre los Huskies y los Knicks. Uh -huh donde alguna de las cosas divertidas es que decían que los, los aficionados fueron 7.000 personas al campo de los Huskies, bueno, al campo de los Leafs, de hockey, y que habían aficionados que eran mucho más altos que los jugadores de, lo, de los Knicks y de los Huskies, que eran chiquititos. Y que tuvieron que ir en tren desde New York hasta, hasta Toronto, 500 y luego, y luego dicen que el Small ball es algo novedoso. Uh -huh. <laughs> Por eso, no sé, es, un, es una efeméride ya que estamos hoy con todo, bueno, es el 75 aniversario hoy, en teoría. Y ahora, hablando como hablábamos antes de… Ah, no, es verdad, la que está que si no, Aníbal, ve, Aníbal se enfada. Iba a saltármela. Ya no quedan invictos en la NBA, los Bulls ganaron a Utah y ya no queda ningún equipo invicto. <laughs> Ha sido gracio es gracioso porque en realidad es en tres días, en apenas un lapso de tres días, pierden Warriors y Bulls el mismo día contra eh, Memphis y Knicks respectivamente y quedaba solo Utah que había hecho esa noche el 5-0 y le hace el... el bueno, era 4-1, 4, -1, 4 -1 en ese momento Utah. Sí. 4-0 en ese momento Utah y al sábado siguiente, eso fue un jueves, y al sábado le, le quitaron el invicto al único que quedaba, que había llegado, pues justo eh, cuando lo habían perdido los demás. Que estuvo ahí Gobert, al final casi lo, lo aguanta, ¿eh? porque va el último cuarto que se pegó el amigo Gober pues, Hombre, es que Go Gober solo ya podía hacer mucho daño en la pintura, pero la verdad es que... Tony Bradley le hizo mucho daño. Mm. Tony Bradley y Ángel paró a Gobert. El segundo el mejor más menos o el segundo mejor más menos con un más 19, más 16. Ahí Llegó, a... Llegó al va. último cuarto en 10 puntos. Gobert se para solo. Hombre, con la... Con, con la lo que sí con lo que hizo fue es... unos rebotes en el ataque eh, muy curiosos. No, y le, le, le sacó rebote, o sea, le quitó rebotes, que estábamos perdiéndolos todos. Fue clave en eso, porque Chicago estaba perdiendo el rebote antes, antes de Bradley. Chicago perdía el rebote por 15 o 16. Y entró Bradley y se pusieron casi a la par en un momento. Eh, pero, ¿qué estadística si lo hizo Bradley? Pero es que no me hace falta que haga 30 puntos, 30 rebotes y 30 tapones. Es que eh, las intangibles, el cierre de rebote, sí, sí. Eh, la intimidación, intimidó y cerró el rebote bien y lo demás lo aprovecharon. Un más 19 con el en cancha, te lo dice. Fueron los mejores minutos de Rose Alonso, eh, Tony Bradley, Ayo y Yabonte creo que era. Pero vamos, Bradley 2.4 rebotes. Serían lo mejor minuto de los demás porque los hijos tampoco que sí que y tengo que reconocer que pues el, el chico se bajó ahí eh o sea las cosas como son pero vamos bueno. sí si no es, es que a él no se le va a pedir nunca igual que a la mayoría de la segunda unidad de bull no se le pide que hagan 30 puntos por partido eh, o 10 puntos por partido se le pide que aporten lo que tienen que aportar y la segunda unidad de bull es mayormente defensiva y son los minutos que tienen que aprovechar con De Ronzan, eh, Lavín, Lonzo, Busevic en cancha para, para tener un anotador y sacar más ventaja ahí con la defensa. Lo que pasa es que también en Bulls está por encima de, de lo esperado eh, aportando el, el quinteto titular en defensa. Es que el quinteto titular es muy bueno, las cosas como son. Sí, sí, sí. 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 <coughs> Y a Bradley le he visto muy fino, ¿eh? Ha perdido muchos kilos. Y lo más curioso es que Bradley esté metido en dinámica de equipo cuando el partido contra Utah fue el primer partido que jugó, porque él cuando estaba Patrick Williams disputó dos, tres, cuatro minutos el partido contra Knicks y ya está, no había disputado apenas minutos. Eh, o no había disputado ningún minuto en los demás partidos y se eh, selecciona Patrick Williams que no sé si está puesto ahí como noticia pero unos seis meses Patrick Williams por un desgarro no, en la lo, muñeca sí la era ¿lo has la segunda hecho? noticia sí, sí. la segunda noticia ah pues a lo mejor estaba mirando algo y se me ha ido pero sí eh, que va a estar fuera casi toda temporada ha entrado y ha entrado ya Green por él. Ha movido eh, la rotación Billy Donovan y le está saliendo perfecta. La verdad, el primer partido contra Utah yo tenía miedo porque defensivamente y ofensivamente pierdes sin Patrick Williams. Es un quinteto más flojo sin Patrick Williams, pero aún así hicieron un grandísimo trabajo y defensivamente el equipo está muy bien. Además, es un puesto que tenéis escaso. la rotación. Exacto. Bueno, y hablando ya de, vamos a la, a la parte de más que lesiones, cosas raras, es que Zion de momento baja dos, tres semanas más cuando se le volverán a hacer pruebas y bueno, para ver cómo, cómo sigue. Yo como decía antes, estaba leyendo en, en Twitter hablando, eh, hasta Navidad no, no creo yo que lo por aquí y luego a ver cómo, cómo vuelve después de Navidad, pero está forzando la máquina. El otro día, no sé si habéis visto el vídeo calentando, bueno, calentando, entrenando, haciendo los, pases, los pasos laterales. Sí. O sea, da pena. Se da pena. O sea, da Hombre, pena. O sea, es... Como que tiene el nivel físico de los jubilados de, que juegan a fútbol 7 aquí en mi pueblo. <laughs> es que algunos, estás... están, algunos están mejor que él. Más en formas que yo cuando, cuando lo vi, que no era capaz casi ni de, ni de hacer un desplazamiento lateral, que está gordo, gordo, gordo. Sí, sí, está lleno de amor. No, es que estaba en 300 libras, ¿no? Que es unos 130 y algo que de kilos, ¿no? 100, pues sí, casi 140 kilos, pero se si hay que confiar que ahora que viene Acción de Gracias y Navidad, el angelito va a llegar, va a llegar bien después de Navidad. Mmm... ¿Sabes? Y más sabiendo la poca voluntad Que, que tiene este No sé, yo no lo tengo claro eh ¿No le vas a comer ensalada? En los próximos meses Sí, ensalada de, de, de pancetas Hay ensaladas que ponen a veces que sí Un poco de lechuga y se ponen bacon Bacon, panceta eh, Mozzarella Con ketchup Sí, sí, sí ensaladas ahí pero con poca lechuga no sí Le, lechuga más y que vos... nada pa, pa, eso para adornar para darle color sí sí es que Zion puede ser por su cabeza por no cuidarse lo que debería eh, porque mentalmente no, no está preparado para élite podría ser eh, el caso de un jugador más el jugador más efímero de toda la NBA de a ver jugado 20 partidos y ya no volverá a jugar nunca más. Porque al ritmo que va... Sí, es que yo creo sí. que, lo que el resto de equipos van a empezar a tomar nota. Porque, a ver... Mira lo que dice UperUper. Uper. Está utilizando la táctica Harden, pero real. <laughs> Greg Coden, no. Tú cuenta a eh, Greg Coder fue porque tuvo lesiones. Claro. A ver, yo me refiero de... El eh, jugador... O sea, es que Zion realmente si vuelve ahora... Volviera en tres semanas... Conforme está físicamente... Se rompe, se destroza. Salta para hacer un mate y se le rompen las rodillas. No sé si os acordáis de Sorsanitis. Sí. Pensac. 156 kilos pesaba el angelito. Sí, sí, sí. sí. Con 206. sí. Bueno, ya, ya viste cuánto duró realmente, señor Sanitis. No, es que, dos... es, que, es que además no podía ni jugar ni más de 10 minutos seguidos. Tuvo dos tres tirada? años buenos y ya está. Tuvo sí. dos o tres años buenos aquellos en que en creo que jugaba. Llegó llevó a la final del, del Mundial, fue, ¿no? Que fue la final el, contra España. El mundial contra España. Contra España. Perdió, fue gracias a Marga Sor, que fue el que le paró. Pero, y vamos, desapareció. Y, por, por, pero lo que tú dices es que no podía jugar más de 10 minutos seguidos porque se aguaba. Mira, no podía, eso. No podía. Aquí eh, lo busca en internet y pone que ahora mismo Zion Williamson pesa 144 kilos. Claro, es que es... Y, y tampoco es muy grande, que mide también un 2-3, un 2-3. 1,98. Claro, o sea, es, es una locura. Claro, por, y, y eso no es, no es que estás fuerte, es... ¿eh? O sea, a ver, es, está muy pasado, está muy pasado y, y el chaval no se controla. Que es que ahí tienen que perder para estar bien, por mucho músculo que tenga, le sobran de largo, yo diría, 25 kilos por, por, por lo bajo. 25 o sea, kilos por, por extremidad. Pero claro, aún siendo todo músculo, es de hueso ancho, sí. Es de hueso ancho, las cosas como Fuertecito, como, como le dicen a Carman, como dice la mala de Carman. Dice, no, está fuertecito. Eso me dice a mi madre también. Y luego iba al dentista al, al médico, y me decía, no, tío, no. No está fuertecito. <laughs> Come ensalada. No, es No sé, yo este jugador no lo... No le veo mucho futuro si sigue con, con esa cabeza, porque ya lleva tres años, ¿no? La NBA. ¿Tres lleva ya? Yo creo que Sí, es este sí. es el tercero, sí. El tercero. Y al ritmo al que va, ¿no lo va a jugar? Pero bueno, pasando de, de un joven con, con un futuro... Me salto una noticia que, que luego la daré, pero ya para, para, para hilar, que es que Kevin Love, después de su partido contra los Lakers, entra en, eh, en protocolo Covid y estará varios partidos fuera. Casualmente le dio un abrazo a LeBron, que aún no ha confirmado tema de vacunas y tal, no sé qué. Sí, sí, LeBron confirmó. Confirmó vacuna, bueno, pues entonces. Sí, sí dijo que se había vacunado, no, no porque pensara que es bueno sino porque hizo una investigación y concluyó que era bueno para su familia. <laughs> pues bueno, pues Kevin Love parece que ahí en Lakers, cuando tal, ha vuelto y está varios partidos de baja. Me ha sorprendido, ¿eh? Kevin Love este año. Como no esperaba nada de él. Cuando no esperas nada de alguien, cualquier cosa te puede sorprender. Sí, sí. sí. Me está, no, con, no me lo su... me está con los nombres de su. Perdona. Vamos, ah, vamos, yo he visto el caps Alanta hace ya una semana tal vez y la verdad es que se veía lo muy motivado. Sí, es que le veo... Está bien. con los peores números de su carrera, ¿no? Pero aún así... Pero aún así hacer? está motivado. También, también puede que sea también porque está jugando menos que, que, que nunca, ¿no? Pero lo poco que está jugando está jugando muy, muy, muy bien. Y a ver, es un jugador que llevaba dos años fuera. O sea, llevaba dos años fuera, lo que decíamos el otro día, ha pasado... A mí me gusta ese tipo, o sea, me recuerda un poco, jugando las distancias y también como ha vuelto a, a, bueno, a brines y demás jugadores que han pasado por una depresión gorda. Uh -huh. Y costas es que, que salgan adelante y que consigan pues, volver a jugar a un nivel aceptable, yo creo que sí. Y, y más eh, que lo está en por lesión gorda, ¿no? Creo. Aparte del tema psicológico también estuvo con lesión gorda. Sí, se, no se pierde este año las Olimpiadas a última hora porque estaba lesionado y no se había recuperado bien. No, yo creo que era más bien por tema de que no estaba en forma. Si este año fue tema que no estaba en forma y tal, pero creo que lo que le dio de la, la depresión fue que tuvo una lesión de ligamentos. Creo que lo tuvo unos meses en, en el dique seco y a partir de ahí no supo llevar, el no poder estar al máximo nivel, no poder jugar y tuvo sí, toma de depresión. En la 18, 19 juega 21 partidos y en la siguiente juega 56. Kevin bueno, Love se perderá los Juegos Olímpicos por lesión. Bueno, decían que no estaba en forma, no sé, no estaba recuperado o algo okay. de eso. Pero bueno, pues eso, o sea, volver después de todo lo que lo que ha pasado en los últimos dos años, pues oye, bastante bien ha vuelto. Realmente con un equipo joven aportando y yo creo que la veteranía y, y los puntos y los rebotes. No pues, a mí me está gustando. A ver ahora, ¿cuántos partidos se pierde? Sí, pero este último año, en 2020, también estuvo de baja. Por depresión, estuvo con la depresión, estuvo con la depresión gorda. No, a finales de 2020 es eh, lesión mu muscular en el gemelo derecho, en la que se resiente en 2021, y es por lo mismo que no juega los Juegos Olímpicos porque aún no estaba eh, recuperado del todo. Sí, pero Aníbal, lo que te comento, o sea, no se dijo abiertamente, pero él, en una entrevista, de una entrevista a final de año, Creo que fue a esta, a crear también la, la entrevista de Rozan, que es... este la dio en su casa, que además me acuerdo porque iba con un ejército de cuello de cuello alto y tal. Y dijo que había estado muy mal mentalmente durante un año y que eso le había impedido entenderse a recuperarse. O sea, dijo en pocas palabras que dejó un par de. Me buscaré para, para el próximo día, pero no hablo de suicidio, pero lo dejó ahí como... Lo metió, ¿sabes? Aquello de que lo metió bastante, bastante gordo. Dijo de que había estado bastante mal. Dio al, al Sharon Sharp de una entrevista y eso, diciendo que había estado mentalmente muy... Pero muy, muy mal. Eso fue antes, eh, en 2012. La, la depresión es de 2012. Ah, pues bueno, es que la primera entrevista es la de final de sí, año, sí. Final del año. La, pasado, que la, el la hizo el 19 de noviembre de 2020, pero a mí me sonaba que era de la depresión de mucho antes. Vale, vale. Le preguntaron por, sobre su crisis mental de 2012 y dijo que planeó su suicidio vale. en 2012. Vale, vale, pues yo, yo sabía eso de que había leído. Eh, sí, sí, pero no. Eh, igualmente, la lesión que te digo yo es posterior a la uh -huh. entrevista. Pues yo ya vale, que vale. estamos con estos temas voy a hacer caso a Envy. Simos, te queremos. <laughs> hay que dar ver, amor. El chico. Hay que dar amor, hay que dar love. Hay que darle love, sí. Nunca no, mejor dicho. Mira lo que dice Buper Buper. ¿Y qué pensáis de lo que dijo Reddit de Kevin Love? Era, de Kevin Love, que era mejor que el 99% de los salas pivot de la historia. Se viene un poco arriba, eh. Sí. sí. Mucho. Yo quiero saber que qué mierda se toma. Le estaba dando amor, estaba siguiendo los consejos de Envid, pero con Love. Claro, es que, a ver, que cuando estuvo en Minnesota y tal, fue un buen, un buen pivot. Yo me acuerdo de esa época que estaba Kevin Love y, y Lee, no sé si os acordáis de, no me acuerdo del, del nombre, pero el apellido era Lee, que estuvo jugando en Lee? New York. No, no, era blanco, era blanco. David, David Lee. David Lee. Lee, o sea, yo me acuerdo que eran... Que ah David era Lee, sí. Que eran dos alapivos de aquellos espectaculares, metía muchos puntos, pero claro, de ahí a decir, hombre, es que alapivos de la historia es la posición donde tenemos uh, grandes nombres, ¿eh? Sí, Carmalón, sí. Tim por contarlo, bueno. los dos mejores posibles de la historia. Uh, eh... Podemos contar también Barkley lo podíamos meter ahí dentro, porque jugaba de 3-4 también en aquella época. Rodman, es que, joder, <laughs> hablamos de una posición. Sí que es cierto que los dos, tres últimos años de, en Minnesota hizo unos números bestiales. Pero de 20 y muchos puntos, 12-13 rebotes por ahí, claro. y, pero y jugando que, muy bien. Pues bueno. es que en Minnesota había un jugador también a la pivot. Pero claro, es que justamente lo que decía, en, en Minnesota, si bien más lejos, había un tal Garnett, hombre. Eh, es lo que iba a decir yo. Es que eh, que me, me eh, a claro, es que no, yo creo que no tiene mejor la pibón ni de su franquicia. ¿eh? <laughs> o sea, claro, es que estamos hablando de palabras mayores. Y bueno, Jimmy Butler y Rudy Gobert han sido nombrados jugadores de la semana. Jimmy Butler yo creo que era entendible. Gobert. Me sorprende. Vale. Me sorprende, pero bueno. Y, bueno, ya pasamos a las efemérides, ya que estamos con estos años. pero me traen aquí. Sí, que lo yo, yo lo tengo abierto, vamos. Sí, sí, sí porque bueno. me acaban de traer, perdona. Eh, hoy, se, eh, el 31 del 10 del 86, debutaba Fernando Martín, que es el primer español que juega en la NBA. No sé si os acordáis de aquel debut. ¿O lo visteis? ¿O lo habéis visto imágenes o algo? Yo creo que no me nacido personal. Yo lo vi en persona. En el 86. La verdad es que jugar, jugar, jugó poco. Sí, creo que jugó... Bueno, ese partido no sé si jugó ocho minutos o algo así. Siempre se dice que, que lo sacó el entrenador porque había muchas veces en, uh -huh. en ese En ese partido. Yo creo que al final Fernando Martínez no jugó 25, 26 partidos a lo largo de, de esa temporada. Sí, minutos de la basura y cosas así. Sí, bueno, pero en aquella época es que pues, yo creo que no sé si era el único europeo que había en la NBA o o sea, dos o tres como máximo Era mucho más difícil llegar que, que, que ahora así que continuamos Oscar perdona el brasileño, de Cerra el brasileño este es que que sí pero ese ese no ese no jugó lo digo creo que, es? que lo dijo en su momento ese Oscar no jugó porque no porque ganaba más dinero en Europa y bueno era una época en la que si jugabas en la NBA luego no podías volver a jugar ah, no, podías, no podías jugar con las selecciones pero él lo dijo que lo dijo claramente él ganaba más dinero en, en, en Italia y por ejemplo Fernando Martín se fue perdiendo dinero a la NBA o sea que los grandes Europa... jugadores que le mueve el dinero y otros que le mueve baloncesto sí claro o sea que por ejemplo Oscar Oscar Trevi Becerra, pues en Europa ha sido ha sido casi todo no yo creo que la, la, la Copa de Europa no, no la ganó, pero cuanto a anotación, no, ha anotado mucho más. Qué animal era, macho. Sí, vaya tirado. Espectacular. Y además jugó aquí, eh? aquí en España, jugó en el, en el Valladolid. ¿Aún tiene no, el, eh, la marca de máxima anotación en un partido? No, era, en, no, FIBA? ¿En A.C.B. En AC, bueno, en ACB seguro. En FIBA no, no lo sé. Ya lo desconozco. En ACB a lo mejor puede que sí. Incluso estuvo una temporada, eh, metió 10 eh, triples, era el récord de en ACB, pero no sé quién lo tiene ahora, es un jugador del Barça. ¿Navarro? No, sé no, no. ¿No? Eh, más en un partido es un jugador del Barça. Ah, no, sí, sí, ya me acuerdo, fue un jugador americano de aquellos americano, que, tra sí. que, trajimos, que trajimos de la NBA y que vino, jugó cuatro meses. Cuatro meses se fue, sí. Y se, y se fue, capaz, a uh, Jacob Pullen. Jacob Pullen, sí, sí, que, que venía Pulen. de la NBA. Venía de la NBA. 12, 12 de 14 metió. Mm. O sea que eso, o sea que hay gente lo que ha dicho Carlos, hay gente que le mueve más el dinero, más el baloncesto y uh -huh. a Fernando Martín en este caso le pudo más el baloncesto bueno sigamos con las efimérides ese mismo día pero en el 97 debutó Tim Duncan el mismo día también debutó eh, Timac eh, Trisi Magade uh -huh. y el 31 el 10 del 18 esto ya más reciente a lo mejor se acuerda también ya de Aníbal eh, Derry Rose anotó 50 puntos, que es su máxima anotación en la NBA, que fue un Minnesota yuta que acabó 128-125. Y que lo repitieron en cuarentena, lo repitió la NBA en su canal de YouTube, que está ahí el, el partido. Bueno, pues yo creo que estas son todas las noticias que hemos ido recuperando a lo largo de la semana. Si o sea, yo tengo. Te puedo... Ha salido una hora, última hora. Que Houston ejerce su acción sobre Kevin Porter Jr. para la temporada que viene. Lógico. Lógico, sí. Está jugando bastante bien el chaval. Él y, y Green ¿no? tiene muy buena pinta los dos, la verdad. Además que sí. tienen físicos muy de baloncesto, muy esbeltos, es mucha amargadura, muy rápidos, ¿no? Y bueno, y que Weissman vuelve a los entrenos. Ya vuelva a entrenar. Uh -huh. Y Cominga, ¿no? Había ya también debutado, ¿no? Sí, Cominga debutó anoche. Sí, sí por eso que también me suena de esa, de esa noticia. Anoche no, se o... hacer... anoche ¿no? ¿no? Sería hace dos días. Sí, no, no sé cuándo jugaron los guardias el último partido. Lo no voy a mirar, tengo curiosidad. Mira, Porque... pues, eh, os comento un par de rumores que han salido estos. estos... Sí, sí días. por supuesto. Uh -huh. Bueno, este lo dijeron en, creo que fue en el, durante de ayer en el no, ayer en el Washington en el Washington, Boston, lo dijeron en Movistar que era que, que hay que un posible trade entre Celtics y Blazers Damian Lillard sería Boston y Jelly Brown más Marcus Smart a Portland Blazers ¿Qué poníais? Pues yo creo que sale ganan ganando Portland. Yo también, casi. Yo, yo creo que sale ganando Portland, pero por la juventud de Jalen Brown. No, es que Jalen Brown está en un momento. Bueno, sí. lo que estamos hablando. Es que temporada a temporada ha ido más. Parecía que solo era un defensor excepcional y que en, en ataque cumplía, y que, pero es que poco a poco ha ido, ha ido más, sobre todo en ataque. Y lo que dice Uber-Buber, Uber, bueno, yo, a mí no me gusta ver Celtics porque yo creo que se pisaría con Tatum. Leer y Tatum se pisarían. A nivel de querer tirar tiros. Ahora mismo se pisan Brown y Tatum, entonces. Sí, pero, pero Brown. Eh, tienen, yo creo que tienen esa pequeña relación de amistad. Pues, que, que, están que Tatum diciendo... es, es, la, es la estrella principal, el jugador tal. Y que, y que Brown es la segunda espada. Y aquí yo creo que chocarían. Sí, pero están diciendo ya que hay problemas en. Que... Ya ha habido malas caras en momentos de que U Udoca ha dicho que el balón es para Taito, mentiros decisivos y tal, y Brown ha puesto ya cara y que no les extrañaría, muchos aficionados de Celtics esto lo han puesto, de que no extrañaría que Brown acabase bastante... <laughs> bastante caliente. Claro, pero bueno, es lo que decimos, Brown, vale que lo empieza ahora porque también está el nivel a que está. Pero claro, pues que Lilar, todos estamos de acuerdo que Lilar hoy en día es mucho más primera espada de lo que sería Tatum. Pasa que Tatum es eh, Boston muchos años, pero claro, a nivel de anotación, si le tienes que dar la, la, la bola caliente, yo se la doy antes a Lilar que hoy, porque aparte de lo que veo, o sea, Tatum en el momento clave la, la mano le tiembla. Mientras que Lilar generalmente cuando... Pero una, una bola caliente la mete. Pero es que eso... Es ya depende de lo, que, de lo que sea capaz Tatum de hacer por ganar. ¿Me explico? Sí. El claro ejemplo lo tenemos en el, en el Knicks eh, Bulls de la semana pasada. Los Bulls están a un tiro de ganar. Y todo el mundo decía que se la tenía que jugar la vin Pero la vin sabe que siendo un tiro de dos. Y él pudiéndose llevar a uno o dos defensas con él porque se piensan que se la va a devolver, se la da de Rosen y de Rosen se la hace. La falla. Se resbala la falla y pierden el partido. Pero el que se la tiene que jugar es según el momento, eh, un jugador. Según lo que se necesita un jugador. Pues a lo mejor si necesitas penetrar a Canasta y, y machacar o buscar la falta. Tatum. Por físico. Uh -huh. Si lo que necesitas es un triple para ganar, pues Lilar. Sí, pero yo creo que, que lo hemos entendido. O sea, yo, tú ves a Tatum llegando de la bola al triple teniendo al lado a Lilar. Porque yo lo he visto, o sea, estando Jerem al lado, solo que tiene mejor tiro de tres que, que Tatum. Y decir, sí, pues, pues que... me la pico yo. Y pegar una pedrada. Y decir, tío, Pero verdad, es a, que... Eso es a lo que me refiero, de que eh, son las ganas de ganar. Lavin podría decir, no, yo soy mejor tirador. Y mejor penetrador que de Rosen Entonces, como podemos buscar la falta y ganar desde el tiro libre, pues la cojo, que me la devuelvo y, me, y entro yo. O que me la pase él a mí. Pero él dice: No, coño, quiero ganar. Y sé que este tío es élite en el tiro de media distancia. Le dejo el tiro a él. Intento eh, moverme para que se piensen que me va a hacer el pase a mí. Pues tayton tiene que decir si quiero ganar, le voy a tener que dar el tiro a este. Y, si quiero perder, puedo tirármela yo. Y no, no lo mentalidad. veo haciendo eso. Claro, el problema es que no veo a Tatum con el aura que tiene de superestrella, casi leyenda, de, que se cree que es, eh, no digo que lo sea. Que se cree eso, sí. que, se cree que es, la, es una leyenda Celtic, pues decir, eh, no, ahora se la paso a, a Lilar, que es en ese, en ese momento es mejor que yo. Claro, o sea, yo veo a, a Tatum, porque ya, ya ha pasado este año, de decir, no, no, yo no tengo tiro de tres, eh, llevo un cero de quince y me la pico yo solo, eh, porque soy Tatum, como dijo la principio de temporada, voy a ser el que soy, estoy entre los cinco mejores, no, quiero estar entre los cinco mejores jugadores de toda la NBA. A ver, Chato, bájate un poco, ¿sabes? Y yo creo que a, eh, no lo acabo de ver, ¿eh? Para Celtics. Bilups encantados, sea, Bilups dando palmas con las orejas. Seguramente. Pues Lilares, está haciendo una temporadita también. Le vi ayer, ¿no? Me parece que fue ayer contra Charlo. Me parece que fueron dos de 14 en triples. Sí, Lila ha empezado muy mal en Uf. el triple. Vaya, La es que Macolú ha empezado genial. Bueno, voy, voy a entrar porque también Macolú ayer tampoco estuvo, te creas que... Bueno. Uh -huh. 4 de 11. Y Powell, 2 de 9. Uh -huh. Como, como pagana el partido. ¿sabes? con estos tres sí. y decías el, el otro juan carlos el otro mira el otro es de de, de irving vale mm. kairbin eh, según parece los caps querían mover a control con kairbin con Kai pero los eh, irving ha, ha vetado ese traspaso en principio porque no es uno de los equipos eh, a los que estaría interesado ir entonces ha salido la opción de clippers entonces los clippers mandarían a Eric blazeout look eh, Kennard, eh, Keon Johnson Y una selección de primera ronda de 2028 Y selecciones de segunda ronda de 2022 23, 24 25. y 25 Mucho por eran, ir. eh, sí, es... que me a Irving Sí A ver, Mucho por ir. Lecho y quién me has dicho? el hecho Y Kennard y Keon Johnson Y una selección de primera ronda del 28, Cuatro bueno. segundas rondas De años sucesivos por Keon Me parece muchísimo por un tío que no sabe si va a jugar. Bueno, sí. Si le quieren hacer jugar, que pues Los Ángeles se podrá. Pero claro, que en una hipotética final de la NBA contra, contra los Nets, no te pueda jugar los, part los partidos en New Jersey. O con una hipotética semifinal de conferencia contra los Warriors, no te pueda jugar en, en San Francisco. Pues no sé yo, ¿eh? <laughs> es lo que dice Aníbal. Mucho veo yo, ¿eh? Mucho dinero veo yo, o sea, mucho dinero, mucho, mucho dan por él, o sea, y sobre todo para Clippers hipotecar, o sea, ya que tiene el futuro hipotecado hasta el 28, y hipotecarlo hasta el 30 y, o sea, ya decir, oye, ya no compito hasta… Sí, o es, esa es una hora o nunca, directamente. Claro. Es que es eso, ya con Kawhi lesionado, el otro que no a jugar, no sé yo… yo... Igual la que ya habló con Lepastor y se había hacer este conjunto de las vacunas. Bueno, pues esos son los dos rumores que han surgido. Estas yo creo que son dos otros últimos días. Ahora estará contento Irving, que se ha convertido en la imagen de la, de la ex, extrema derecha de Estados Unidos. Como son todos los antivacunas, lo, el no. tal, pues claro. Ya van diciendo, ¿veis? Irving es de los nuestros, claro. O sea, y lo dicen, ¿eh? O sea, no es aquello de decir, no, no, están diciendo eso. Van con el, con el cartel de ¿veis? Una super de la NBA está defendiéndonos. Sí, que por cierto, ya que decimos, eh, el que se ha tenido que vacunar es Bradley Bill, ya que jugó en Nueva York. Sí, es verdad. Sí, sí, se, se decía. Contra contra los Nets. O sea, o mintió porque él no dijo si estaba vacunado o no. Dio más a entender que no que que sí. sí. Él dijo que no estaba de acuerdo. O sea, que o mintió de alguna manera para quitarse el marrón de encima. O se ha vacunado en este lapso de tiempo. Noticia última hora, hace 20 segundos. Scotty Barnes eh, no juega esta noche, seguro. Tiene un hago en el dedo, de momento dicen lesión en el dedo. Y de momento no juega esta noche. El rookie de los, de los Raptors contra los Knicks. Uf. Que está a un nivel altísimo. Es que hace 20 segundos que ha salido. ¿eh? Última hora, es que tenemos que tener un pitido o algo. Sí, sí, hay que ponerlo. Sí, pero eso creo que con. con, con... Con lo del pato no tenemos, no quiero decir nombres, pero que uh -huh. creo que con, con el pato no, no tenemos opción. Bueno, pero lo eh, puedes hacer que... tú con la boca, lo haces tú. <risa> 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 claro, claro, claro. Entonces, venga, venga. <laughs> hay que ser un poco más eh, imaginativo en este caso. Y mira, <laughs> esta va a gustarte a ti, Juan Carlos. Ya están hablando los insiders de, de Denver pidiendo que ya Michael no juegue, que juegue bol en su lugar. Eh, claro. Fíjate, mira, he visto, después de cenar he visto el WhatsApp. Que nos enviaste que viese vies el minuto contra Dallas. Sí. Bueno, bueno, eso o sea, ha sido espectacular. O sea, todo, todo el público ahí de pie, bol, 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 bol. Espectacular. Menudo minuto. Eso ni, ni, ni con Taco. ¿Te acuerdas con Taco cuando bueno. salía eh, en, con los Boston? Que bueno, pues, bueno, eso era. más. Acuérdate que hacía Stevens así y se ponía así la oreja. Como Jules juegan Igual. Sí, 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 me acuerdo. Pues. Igual, Bueno, bueno, bueno. Y luego cuando con el Liub si habéis visto la jugada de la Liub, la que la roba, tal y hace la Liub que ya el, el estrello se cae. Sí, sí. sí. En, en, Entre Von Heilan está el público contento. A ver, hay que decir, Bolt es un jugador carismático. Sí. Es muy carismático, por eso se gana la afición igual que Taco Fall. Y encima hijo de una ex estrella de la NBA. Bueno, ex estrella. A bueno, ver, sí. a ver, eh, eh, vamos a, vamos a dejarlo, vamos a no, dejarlo un, en, en, en ex jugador carismático y, y mítico. Un jugador mítico, mítico. Sí, mítico. mítico Porque estrella, sí, claro. a ver. No, sí, pero es que no sabía cómo decirlo de mítico, pero no, no, se, me había, no, no se me venía a la cabeza. dicho estrella. Eh. Pero bueno, eh, eso. De hijo de un ex jugador mítico de la NBA y sí. mucho mejor que Taco Ford. Hombre, tiene más movimientos y más tiros, sí. Y, y, y creo que se llevan solo 2, 2 centímetros, ¿no? ¿O 3? Porque Taco mide, ¿cuánto? 2,23, 2,24, ¿no? Creo. Yo creo que era casi 2,30, 2,28 por ahí, ¿no? A ver. Porque este hace 2,20. O sea, Volvol hace 2,20. 2,18 Volvol. Ah, bueno, depende de lo tal. Taco. 2,26, Taco. 2,26. Bueno, 8 centímetros. Y a ver, y Taco, pobre, no ve, no ve nada porque es... Si veis esos ojillos y esas gafillas que me lleva, pobre chaval, es que no ve nada. O sea, es. Eh, y el padre, bueno. Manute Ball, 231, acabo de entrar en la ficha. 90 kilos. <risa> <risa> Igual es, que Zion, ¿no? Que Zion, es, <laughs> es la antítesis de Zion. No sé, sí, pero Uy, mira, mira, yo entra en la, en la ficha de Zion en Duke, por curiosidad, y pesaba 129 kilos. Usted, pero son, son, son 11 kilos menos, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Claro, 11 kilos menos en, en esa altura, estamos hablando que es, ¿cuánto? Un 7-8% menos de peso, ¿eh? Que se dice pronto, o sea, es una locura. Yo, vamos, lo vi, cuando estabas hablando de peso de, 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 de Sion, digo, voy a ver el porco en, en Duke. Y, y Eso, 129 kilos. Un angelito, un angelito sí, sí. Es... Sí, estoy mirando, no, de momento no hay ninguna noticia más. Vamos, pasamos a algún partidito que os haya llamado la atención o algo, y. Sí, claro, eh, pues, el, este también. sí el Daily Predictor. Ah, venga, dale al Daily. Sí. Bueno, recordaros que tenéis. Eh, hasta dentro de nueve minutos para hacer los. Eh, para hacer la, las predicciones. Por lo menos el de partido. esta noche. Sí, yo lo he hecho ya antes, ya. Antes de empezar el, el programa. Y bueno, esta semana los que han quedado primero son jugador 47726, Ángel, Jugador 53.608, David Seducciones sl buen Nick, sí, sí, bueno. Cito, ball 27, Jugador 68972, DiAngel o ZJ Jugador 68.971, Mingañón, Montis 82. Creía que solo ibas a decir los cinco primeros, y digo, a menos que llegue al 10. Ah, no, eh, todos los que <laughs> salen ahí lo pueden decir. Sí, yo, yo, ah. entonces, yo, yo quiero impugnar, ¿eh? Porque yo estoy al 16 Torres, empatado con el 14. A Torres, Booper, Booper y a ellos. Yo, yo vale, solo quiero que la mi primera semana, ¿eh? <laughs> Sí, sí, hombre. Hay que decir: esto es la. La, la de las. La la y en el total, Ángel, que creo que es la siguiente diapositiva. Sí. ¿Es esta? Sí, esta sí. es. Hombre, aquí por lo menos hay más nombres, ¿eh? <laughs> bueno, no te creo. Jugador 40. Yo creo que. 40? Los que, no, los, que no pongan, los que pongan jugadores ni los nombramos. Es que eso, vamos. No, lo que tienen que hacer es ponerse un nick. Claro, por eso es un nick. Es que mola. Sí, claro. Mira, David, David Seducciones SL, pues ese nick mola. Mola. O sea, bueno, se va curado. Ahí dos tenéis. A los Carlos 4, sigue quinto. Sí, Aníbal va el 11 Y ya está. Porque hay... Viene con fuerza subiendo. Va en el puesto 7. Sí, porque tú, Ángel, solo has participado esta semana y, sí. y Carlos no aparece ahí. O sea que no, no sé qué y es que se me pasó la primera semana. A mí se me pasó la primera semana, se me, se me pasó. Y la, y la segunda me han tongado y aunque estoy empatado con el, con el 14, no me, ha, no me han puesto. Ya empezamos claro. a llorar. Empezamos. Que llamen a Lebrón. <laughs> que llamen a <laughs> Y ahora es una semana, ¿eh? Y ya estamos llorando la segunda. me Pues yo he estado mirando quién ha ganado. Y a ver, que lo voy a echar para atrás. Canadien hecho... Chacho va decimoquinto con claro. 52 y Ángel va decimonoveno con 41. Con y Bucalbuco Vigésimo con treinta y tres. El que ha ganado en total ha sacado 45 puntos de todo, de todo, de todas las ligas. Entonces ya o sea, que no estamos tan lejos. ¿eh? No sé, sí, es que puedes ver cómo vas directamente en, en las temporadas, o sea, en con todos los jugadores en el, el global, por así decirlo. Sí. Bueno, yo, yo lo estoy mirando hoy, por ejemplo, y es que está solo a 4 puntos y es que estaba en el puesto 100. ¿eh? Yo estoy en el 403 de la temporada. A 30, ah, no, 23 puntos del primero. Perdonad, bueno, ver, sí. es verdad que, que, que no lo hemos dicho. Y es verdad que hoy se repite el partido. El partido de esta noche es el New York, es el Toronto New York en Toronto. Que a me está haciendo aquí, justamente. Es verdad. Se repite hoy como el primer partido de la NBA. Ah, si es, que es que la NBA lo tiene todo pensado. 75 años pensado. después. Sí, sí. Sí, yo creo que no ha sido casualidad. que no, ¿sabes? No, hombre, la, la NBA no deja nada, nada por casualidad, eso te lo por cuenta. Uh -huh. La verdad que a nivel de marketing es una liga muy buena. Hombre, es que tienes que vender el, el, el producto, ¿no? Uh -huh y que mejor que poner eh, vender como que hace 75 años empezó, dentro, dentro poco de poco dirá la NBA que con el 75 aniversario ha el programa número 50 en tiempo de básquet. Exacto. Todo es así. Claro, todo... ¿Qué veridades? Claro, <laughs> bueno, ¿queréis hablar de algún partido en concreto o no? Yo no vi... De los que yo he visto, ya os digo, no hay ninguno que realmente haya sido aquello que decir... Eh... Wow, o sea, es, y, igualados eso, igualados estuvo el debut contra contra Utah porque al final se acercó Utah y el Washington Boston Hombre, y, por, y porque Utah se va ganando el descanso. Sí, pero bueno, pero luego rem, remonta bien y, el, y al final es es Gobert con nueve puntos nueve rebotes en pocos minutos o sea que pone ahí la cosa justita. Pero no, sí, claro, de lo bueno lo pone a siete puntos. Y de Rousan en dos jugadas lo pone a 11 y luego ya en un tiro libre ellos creo que lo dejan en 10. Sí, no, ya, 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 ya se acabó. Aníbal, vente arriba, vente arriba. No, no, no. Eh, hablamos, eh, hablamos en abril. Bueno. Cuando termine la temporada. Tú ya sabes, Aníbal, que hoy te he dicho que la final de la NBA la damos en directo. Si nos tenemos que ir a Chicago a dar la final de la NBA Denver-Chicago, se hace un viaje a Chicago. Yo, yo, este año ya estoy ahorrando para irme a ver mi primer partido de NBA en directo. Y con suerte puedo cogerme una semanita en abril. A ver si para el, el, el comienzo de los playoffs puedo estar ahí viéndolo. Pues mira, yo tengo, tuve tanta suerte. Bueno, ya sabes que yo solo estoy una vez en Nueva York, que tuve tanta suerte que cuando fui, el Madison estaba en obras. Hostia. <laughs> bueno, pues a a, Puerto a no, pero es que fui en verano y digo, veo un partido de la WNBA. A mí me digo, por entrar era Madison y justamente estaba de, de obras. Digo, mira, qué casualidad. Uh -huh. Por cierto, ese año ganó LeBron el anillo con Miami. <laughs> Yo, bueno. más allá de, 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 de ver el estadio de, de los Raptors, que la última vez estaba cerrado, no, no bueno, que nunca he estado en Estados Unidos yo tampoco bueno. yo lo más lejos que he estado ha sido en Francia Uf, Uf, la la. Uf Francia ya, Carlos <laughs> te están escuchando, están escuchando Carlos <laughs> bueno ponemos las clasificaciones si no vais a hablar de ningún partido así la vemos rapidito y, sí, y, sí. Sí. y nos lo pedimos. Sí, tampoco había así partidos de estos muy llamativos entre contender y tal. Bueno, escribiendo que la clasificación los contenders. Bueno, la del este es un. Al menos llamativa. Decíamos que Brooklyn y Milwaukee iban a ser los dos primeros. Y, y bueno, sí. están como están. Los back por muchas lesiones. El Nets. Porque, bueno, aparte de lo de Ibin, pues yo creo que no han empezado muy en forma, tanto Harden y alguno más, no tiene mucho veterano, se lo han tomado con calma ahora al principio. Con lo cual, está un poco patas arriba la clasificación. Habrá que esperar cinco o seis partiditos más a ver qué rumbo toma esto. Sí, sí, porque en, en el oeste, más o menos, salvo Phoenix, lo normal va un poquito en Utah, dos esperábamos por arriba. Warriors igual no. Bueno, creo que lo pusimos cuarto, Denver. O sea, yo creo que son salvo Minnesota y Dallas. Que no esperábamos que están arriba si Clippers están abajo. Yo Hombre, creo que más sacramento. o menos. Sacramento. Sacramento. Había gente. Yo, yo los ponía en. En play pero. Sí, lo poníamos en play, pero... en play no, no creo que séptimo fuera el resultado no. que esperaba. A mí me bueno. está. Fénix, que es quien está jugando. Realmente no está haciendo nada. Bueno, el Clippers también está ahí abajo, ¿no? 1-4. Bueno, Clippers, sí. un El otro día no sé qué igual vi de Clippers. Madre mía. Yo he visto los tres primeros. Sí. Y Clippers estuvo jugando muy bien. Lo que, lo que pasa es que le falle, están muy fallones en el tiro. El tiro les está. Mira que el año pasado eran de los mejores en triples. Estaban por encima del sí. 40% como equipo. Sí, este, este año. En triples y en tiros normales, en tiros de media distancia, en penetración, o sea, en tiros en pintura y todo, están muy flojos. Y, pero cuando empiece a carburar un poquito eso, que yo creo que hay muchos equipos así. Van a ganar más partidos de lo que parece. Sí, hice Ronan que fue el mejor equipo en triples y en tiros libres el año pasado. Sí. Creo que tiene el 4-5 ahí por más de 40% en triple. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que de momento es muy pronto para, para hablar. Sí que ya se ve un poco por abajo, eso sí. Pelican se ve que va a estar defenestrado. Pelican y Oklahoma van a estar defenestrados. Y Orlando, yo diría que Detroit también. Indiana es quien está perdiendo los partidos ahí luchándonos, pero bueno, yo creo que Detroit y Orlando van a ser las digamos los, los los tankers de del este. Pero ya no han perdido dos partidos en la prórroga, ¿no? Creo sí, por eso. Dos o tres. Yo diría que tres, eh, perdieron contra contra New Orleans, contra 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 Charlotte que siempre me pero perdieron contra Charlotte, el otro contra sí fue contra Nix también que perdieron, sé que han perdido sí. eso y uno que uno en dos prórrogas. iban a perder. Sí. Que ha habido mucho partido con dos prórrogas. Ha habido esta, esta, esta temporada, además. Por eso, que no es un equipo que, es, que esté jugando mal, pero eso, Detroit y Orlando, yo creo que van a ser por el este. Los dos equipos que estén ahí lejos de puestos de play-in, y Oklahoma y Pelicans. Y Houston, Houston me está, me está decepcionando, ¿eh? También. A mí no. Yo esperaba es que algo yo... más. Es que al final somos chavales jóvenes y veteranos, pero no son veteranos que diga son primeros espadas, son bueno, veteranos secundarios. Sí, pero ya solo por juventud. Eh, ayer, sino a, anoche fue el Laker Houston, ¿no? Eh, sí. Uh -huh. No puede ser que. Eh, ¿Quién es el. Cuál, ¿Qué es el Jalen Green? El que está Jalen es, el, es el rookie, sí, el rookie. No, no puede ser que a Jalen Green. Lebron le saque tres metros de ventaja en una carrera. Por mucho que corra Lebron, ya solo por, por edad tendrías que estar tu poder por delante. No te digo que no te meta la canasta, te digo que tienes que llegar tú antes a defender el aro que Lebron. Al aro. No puede ser que te saque metros. O sea, yo creo que ahí falta intensidad en Houston. Sí, me ha decepcionado. O sea, Jalen Green, que yo lo tenía muy, muy, muy arriba en tal, hizo un de partidos buenos, pero luego se ha hundido o sea, luego ya no se ha escuchado hablar más de él Kate veremos, Kate solo jugó un partido y bueno, estaba verde, verde, verde pero porque acaba de empezar, o sea, estaba fuera de forma no sé realmente un equipo, o sea tanto Detroit como Houston que lo poníamos más arriba yo creo que van a ser equipos de aquellos que van a llevarse derrota tras derrota pero bueno Iremos viendo. Bueno, ¿alguna cosita más? Así de última hora o nada. O algo. A ver si hay alguna tal. Yo no tengo nada. Pues nada, pues si no, vamos. A ver. Si no tienes nada, cerramos. Y si tienes algo, lo hablamos. Que empiezan ya los partidos ahora a las 12, ¿no? Ah, sí. Ya empiezan a las 12. El Chicago sé sí que es a las 12 y media, por eso el Bruno uh -huh. a la A la 1, Denver. Neymar Milan. Eh, asumen la culpa del, del, decep del decepcionante juego de los Hawks porque dice que están teniendo muchas desconexiones en defensa. Bueno, no sé. Sí. De no, pues, he los... contra Filadelfia es que le barrieron de principio a fin. Tenemos que intentar. Ángel de Filadelfia. Le acaban de publicar Danny Green, Cormac, Dramon, Maxi y Curry. ¿Vale? el quinteto inicial. Acaban de publicar C con. Sí, sí, se determina, Carlos. No, ya está, ya está. El quinteto ah, simplemente que, que más. Me ha saltado aquí el, el, el tweet Alert. que la Alert. Que Alert. Acabo de, de publicar Filadelfia. Repite, ¿quién más ha caído? Maxi, Carrie, Dramon, Cormaz y Danny Green. Ese quinteto inicial. Solo pone eso Filadelfia. Es, la, es el tweet o sea, de Filadelfia. O sea, ¿Tampoco, ¿tampoco... Tobías? No sé, es lo quinteto. Te digo, o sea, es. No ponen nada aquí de lesiones ni nada, simplemente ponen eso. Pones estos cinco. Pues se ha caído Tobías también. Envíe estaba de descanso. Bueno, pues mira, Ángel tiene ahora que ver a las 12 el Filadelfia 3. Tobías. Oh, Tobías, COVID, tema COVID, protocolo de seguridad. bien. Hace 23 segundos. Bueno, por lo que estaba diciendo, ahora se va a ver el Philadelphia Portland, eh, eh, después Aníbal se va a ver el Celtis Pulse y después a la una el Grizzly naves para. Sí, para acá, que, yo lo, sí. Que, que yo lo veré mañana. Lo, que mañana. Lo, lo veré mañana. No me veré algo algo más aquí. Lo que vea que va más igual me lo veré un ratito también. Bueno, el, el, el Hornets Cavaliers, me, me llama la atención, fíjate. A ver el Catarriki. Bueno. Hmm. Aníbal, ¿encuentras eh, alguna raid o algo? Sí, la tengo ya preparada. preparada, pues venga. Sí. Nos vamos con los de Planeta NBA, que luego también van a ir a NBA Universo, su segundo canal, a retransmitir el Bulls Celtics. El otro día estuvimos jugando a las canicas con ellos. Ah, el sí, el viernes. Sí, sí, y yo te gané al final, ¿no? Creo que te gané o. No, no, es que ni me acuerdo, porque ya entré una cosa y otra, me lié y ya. No, no, no vi ni cómo quedé. Eso es que ganaste si no os quiere admitirlo. Claro. claro. <laughs> bueno, podéis despedir ya. Venga. Chico, venga. Chao.